Jonah. Sober minds. Yeah. Listen. Look, I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Hoy os quería traer un vídeo que me está pidiendo un montón para la gente como yo que os cuesta comer, que tenéis que meter calorías por un embudo y no hay manera de meterlas a lo largo del día. Os voy a traer un vídeo de un pepinazo de tortitas anabólicas, ¿vale? Tortitas de 1500 calorías y como siempre mi desayuno, y la vamos a hacer solo con 5 ingredientes, ni uno más ni uno menos, chicos. Seguidme. Y chicos, antes de entrar con el vídeo, no olvidéis dar apoyo al canal, suscribiros, darle al me gusta, ese que es gratis y no os cobran comisión, ¿vale? Dar la campanita, dejar el like al vídeo, es totalmente gratis, sin comisiones, así que no os cuesta nada, chicos, y a mí me ayudáis un montón. Además de ello, os quiero dejar la descripción del vídeo justo por aquí abajo, ¿vale? Os voy a dejar el link a todos los productos para que podáis comprarlos y hacer las super tortitas anabólicas para poneros mamadísimos. Así que no me lío más, vamos a hacerlo rápido, al lío. Bien, chicos, no nos liamos más. Os voy a enseñar cuáles son los ingredientes de estas super tortitas. Primer ingrediente, chicos. Lo primero de todo, lo más básico de todo para hacer lo grueso la tortita, es la avena molida, ¿vale? Sé y sabéis que no me gusta la avena, no soy partidario de la avena molida, pero cuando tienes que tomar 150 gramos en una comida, te aseguro que 150 gramos en una crema de arroz se lo come tu tía a la frutera, porque yo desde luego no me como 150 gramos de crema de arroz en una comida porque acabo de reventar, así que lo que hago es 150 gramos de avena, la tortita queda más fina, más comestible. Aquí lo que nos interesa es meter el máximo de calorías en el menor volumen posible y por supuesto que lo que comamos bien, que nos guste. Entonces, primer ingrediente, avena molida, 150 gramos. 150 gramos de avena son 537 calorías, ¿vale? Chicos, ahí ya tenemos prácticamente 500 calorías, un poquito más, para nuestras super tortitas. Segundo ingrediente, chicos, vamos a centrarnos en la fuente de proteína, ¿vale? Que es el grueso, el macronutriente que más miramos nosotros, la gente que nos dedicamos al fitness, porque cumple esa función estructural, esa función plástica que tanto nos interesa, que hablamos siempre a gramo y medio, 2,5 gramos por kilogramo de peso corporal, lo que vamos a consumir. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Vamos a juntar 3 fuentes, bueno, en verdad son 2, ¿vale? Para conseguir esa proteína. Vamos a utilizar principalmente huevos y claras y vamos a utilizar principalmente aislado de suero o, bueno, una proteína un poquito más vicio, lo que queráis, ¿vale? Yo aquí he traído 2, que son 2 de las que más me gustan de Amix. Ya sabéis que es mi sponsor y es la marca en la cual yo confío para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La proporción va a ser la siguiente. Vamos a utilizar 3 huevos, ¿vale? Los tres... ¿Has visto? 3 putos huevos que se me ha roto en la mano. Sí, eso es porque te da mucha energía, ¿no? Sí, sí, es. La mamación está llegando ya, tío. Está. Ves huevos y ya se vuelve loco, flipas, tío. Entonces, 3 huevos, 100 mililitros en claras pasteurizadas y una parte de la proteína la vamos a meter en la gourmet o la isolate, ¿vale? No sé cuál elegiré, igual la gourmet porque estoy un poquito más de vicio hoy, ¿vale? Pero si no, isolate siempre que podáis las proteínas aisladas, como os recordé en el vídeo anterior, a ver si os dejar la etiqueta, creo que es por aquí, o si no es por allá, no estoy seguro, ¿vale? Son proteínas de mayor calidad que hay, me gustan mucho, y esta que tengo un poquito más vicio, baja la cantidad de proteína, no son iguales los valores, pero bueno, gourmet, lo dice todo, está que te mueres, ¿vale? Entonces, para unas tortitas que pesan 1500 calorías, pues la verdad, preocuparte de 20 arriba, 20 abajo por la proteína, no tiene mucho sentido, pero igualmente seleccionaremos 20 gramos en una de las proteínas, ¿vale? Vamos a calcular de aquí unos 15 gramos medio de proteína, un 75%, esta tiene un 60 y algo, esta tiene un 90. Entonces calculamos de ahí unos 15 gramos de proteína, 20 gramos en isolate, ¿vale? En proteína aislada de suero. Aparte, para que la mezcla nos quede un poquito líquido con ese pastel de avena que tenemos, podemos utilizar 100 mililitros en claras pasteurizadas, ¿vale? Para conseguir otros 11 gramos de proteína. Y los 3 huevos, que no sé si tocarlos o no, porque tengo este ya medio muerto de lanzamientos que hemos hecho antes. Los 3 huevos, vamos a conseguir una estupenda fuente de proteína, más de lo mismo con esa clara y la yema, y un aporte extra de grasas saludables, ¿vale? No te vas a morir por comer 3 huevos al día, podéis dormir tranquilos hoy, chicos. Tercer ingrediente, chicos,
una fuente pura de grasas, ¿vale? Vamos a seleccionar un fruto seco. En este caso, yo he cogido las nueces, 60 gramos de nueces, que 60 gramos de nueces son, no me lo sé de memoria, pero como tengo mi chuleta, son 420 calorías, calculando 700 calorías por cada 100 gramos, que es algo bastante viable para las nueces, ¿vale? ¿Por qué podéis utilizar en vez de nueces? Podéis utilizar sin duda alguna una peanut butter, que sé que os gusta un montón, la coméis un montón, incluso en la descripción del vídeo os voy a dejar la peanut butter para que podáis cogerla. Yo la que utilizo es una ecológica de Amix, está muy buena, pero yo la tengo ya tan aborrecida de comer tal cantidad de peanut butter a paladas para añadir calorías que no puedo con ella. Entonces vamos a meter 60 gramos de nueces, que además estas nueces son un pelín más calóricas que la peanut butter. Es una fuente, es una manera muy fácil de añadir grasas extra, con lo cual conlleva calorías extra a esa comida en muy poquito volumen, en muy poquita densidad de alimentos. Y como cuarto y último ingrediente, chicos, arándanos, que es sin duda alguna una de las mejores frutas que os podéis echar a la cara. A mí es de las que más me gustan, súper rica en antioxidantes, ¿vale? Muy rica en micronutrientes, en fitonutrientes, y es una fuente interesantísima para añadir fruta de una manera lógica y que os aporte, que no os aporte únicamente fructosa a vuestra dieta, ¿vale? Entonces vamos a utilizar 150 gramos de arándano para nuestros pancakes súper proteicos. Y eso es todo, chicos, ya habéis visto, así de fácil han sido 4 o 5 ingredientes. Simplemente coges, haces esto y así de fácil, chicos, ya las tenemos listas. Es que prácticamente estoy seguro que ni lo habéis visto, además. Entonces, chicos, con esto ya me despido. No olvidéis dejar apoyo al canal. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Está currado, estoy seguro de eso. Así que, chicos, dejar el like también. Os dejo el enlace de todos los productos en la descripción del vídeo, a mi página web, por si queréis utilizaros y poneros mamadísimos con estas tortitas. Y no olvidéis que en la próxima nos vemos, chicos. ¡Débiles!